Ya está, ahora se está grabando ya. Vale, eso es. Muy bien. Bueno, os veo muy bien, ¿eh? Estupendos. Mamá, que está calor que fa. Yo estoy que chicharrada aquí, sí. Pero bueno, ¿qué farem? Aquí una estona los veïns comenzarán a bañarse a la piscina y llavors se oye el chip-chat de los niños gritando. O sea, no pasa nada. Esto es el vivo y el directo. Es lo que tiene el directo. Bueno, para que vean que somos así. Es como somos. Somos así de naturales. No hay más. Ya, vale. De 42, ¿eh? 41. Sí, bueno, yo tengo las 15:03, hay 5, ¿vale? Perfecto. Yo cierro el micrófono, ¿eh? Sí, cierro. Cerrar, eso sí, es muy importante cerrar los micrófonos, ¿eh? Porque si no... Ana, ¿a quin ordre voleu seguir? Medicina... Yo ya os donaré la paraula. Primer el grau de medicina, grau de nutrició y biomedicina y al final la María Ángeles, la estrella. Vale. Vale, ho fem així. Vale? Jo ja us aniré passant la paraula. Les respostes al chat, depèn del grau i de les coses, ja anireu, anirem contestant els implicats. ¿Se me oye bien? Bueno, yo creo que podemos empezar, ¿no? Esto de no poder ver a los padres y las madres y los futuros matriculados, los futuros estudiantes de nuestra facultad es muy complicado. Pero bueno, en cualquier caso, muy buenas tardes. Os damos la bienvenida caluroso, aunque sea virtual, desde nuestras casas, como podéis ver. Nosotros somos parte del equipo de la Facultad de Medicina. Esta mañana ha habido la otra mitad del equipo. Yo soy la decana de la Facultad de Medicina. Me llamo Ana Casanovas. Y llevamos un año que nos estrenamos como equipo. Y tenemos muchas ganas de hacerlo bien. De hecho, aunque nos haya cogido esta crisis tan terrible y esta pandemia, seguimos trabajando con la misma ilusión que empezamos el primer día, aunque sea un poco más duro. Os doy la bienvenida. Me encantaría poderos ver porque eso es lo que... Este es realmente el eslogan de nuestra facultad, ¿eh? La proximidad. Trabajamos la proximidad, pero no porque sea una cuestión de marketing, sino porque siempre se ha hecho así y seguiremos haciéndolo así. Veréis, nuestra facultad de medicina tiene una tradición muy larga, aunque los estudios se interrumpieron en un momento determinado. En el año 1300 se inauguró la primera facultad de medicina en la Universidad de Lleida, que se le llamaba Estudi General de Lleida. Esto fue el año 1300 por el rey Jaime II de la Corona de Aragón. Por tanto, fue la primera facultad de medicina de Cataluña y la cuarta del Estado español. Esta facultad perduró durante 417 años porque ininterrumpidamente en el año 1717 por cuestiones políticas el rey Felipe V
pues diluyó y se cerró esta facultad. Fue una facultad con una tradición importante en el sentido que las primeras disecciones de cadáveres que se hicieron en el Estado español se hicieron en esta facultad y también la primera autopsia legal. Y contó y además escribió también el primer libro de salud pública por un profesor insigne que fue Jaume de Gramont. En esta facultad hubo importantes profesores como fueron Guillem de Béziers, Jaume de Gramont y también Arnau de Vilanova. Arnau de Vilanova fue un médico muy reconocido, tiene un tratado escrito también de medicina, del arte y de la ciencia de la medicina, que realmente es muy emocionante. Y nuestro hospital, el hospital más grande que tenemos aquí en la ciudad, lleva su nombre, el Hospital Arnau de Vilanova. Bueno, en el año 1717 se cerró esta facultad y volvimos a reemprender los estudios en 1977-78. Esa historia me la sé muy bien porque yo formo parte de esa primera promoción en el año 77-78. Os tengo que decir que en ese momento la Facultad de Medicina de Lleida, como la de Tarragona, que se llama Rovira Virgili, como sabéis muchos, pues lo que ocurrió es que se tenía que descongestionar la Facultad de Medicina de Barcelona y entonces decidieron abrir estas facultades en Lleida y en Tarragona simultáneamente. Éramos un montón de estudiantes, muchos. Os puedo decir que en la primera promoción fue una locura porque éramos 190 estudiantes. No voy a explicar mi vida ahora, ¿eh? Simplemente después la cosa se fue del primer año al segundo, ya quedamos 90 porque se apuntó gente de todos los grados pensando que esto de la medicina sería un chollo y no lo era realmente. Perteneció a la Universidad de Barcelona durante muchos años hasta que pues en el año 90, bueno, estuvimos ubicados en un edificio bastante, con pocas condiciones, pero con muchas ganas de trabajar y ahí se iniciaron los primeros grupos de investigación. Y en el año 90 la Universidad de Barcelona compró unos terrenos, bueno, no compró, hizo unos tratos con la Diputación de Lleida y cedieron unos terrenos donde ahora estamos ubicados parte del grado. Y que es en Montserrat Roig, que es donde nos hubiéramos encontrado hoy en el aula magna que se llama Aula Joan Vinyes en honor al rector que tuvimos en nuestra universidad y que ya se ha jubilado. Bien, en el año 91 inauguramos ese edificio y a partir de entonces pues fuimos creciendo. La Facultad de Medicina y el grado de Medicina, nosotros tenemos la oferta de grados, la oferta formativa es el grado de Medicina, la formación de médicos en todos los ámbitos que supone esto, su formación profesional y creo que somos un equipo muy sensibles a la formación humana también. Y después otros profesionales del ámbito de la salud, como son el grado de nutrición y dietética, que empezó en el año 2005 y en el 2010 ya empezó a ser grado. Y después, posteriormente, en el año 2009-2010, con el decano Joan Rivera, pues apostó mucho por el grado de Ciencias Biomédicas, que hoy es nuestro otro grado que nos gusta mucho y le tenemos mucho cariño a este grado porque los profesionales y los estudiantes, igual que los de nutrición y los de medicina por descontado, pues salen muy bien formados de nuestra facultad. Nuestra plantilla está formada principalmente por asistenciales, por médicos asistenciales hospitalarios, pero también por investigadores básicos.
Y eso forma parte de la historia de esta casa. Esta casa nació con un grupo de investigadores que apostaron para que esta semilla creciera y así se consiguió lo que tenemos ahora. Llama la atención que en una ciudad tan peculiar y tan pequeña como Lleida haya grupos de investigación tan consolidados en nuestra facultad y estamos absolutamente orgullosos de esto. Entonces, piensen que, bueno, esa plantilla pues acabó germinando en que ahora en este momento tenemos un instituto de investigación biomédica, el IRB Lleida, que está acreditado por el Instituto Carlos III y que pues hay grupos con una trayectoria muy consolidada de los cuales puedo decirles que esta tarde mis compañeros que tendré el orgullo de presentar, que forman parte de mi equipo, son investigadores de primera línea de este instituto, aparte de ser excelentes profesores, y que forman parte de grupos en los cuales los tres miembros que les presentaré son investigadores principales. Y esto me enorgullece mucho. Si el doctor Gerard Piñol me abre la presentación. A ver, Gerard. Si me puedes abrir la presentación del grado. ¿No? ¿No está Gerard? Sí, sí, ahora. Ah, vale. Vale. Bien, bueno, yo solamente haré una pequeña introducción al respecto, decirles que como ven aquí tenemos tres grados, el grado de medicina, el grado de ciencias biomédicas, el grado de nutrición humana y dietética y un máster en investigación médica que ahora en estos momentos no os interesa, es un máster acreditado por excelencia. En el grado de medicina pues tenemos, ya sabéis, seis cursos, 60 FTS anuales y 110 estudiantes, es el máximo de estudiantes que admitimos en nuestro grado. El grado de ciencias biomédicas, que es de cuatro cursos, con 45 estudiantes, igualmente con el grado de nutrición y dietética. Este es el edificio que ustedes hubieran venido hoy a visitarnos. Esta zona de aquí, que no sé si pueden ver que lo estoy señalando, espero que sí, está la sala de estudio y los decanatos de medicina y de enfermería, también está aquí, y en esta zona está el aulario y también pues, despachos de profesores y en los pisos segundo, tercero y cuarto hubieran visto las aulas y seminarios y laboratorios, igual que en el sótano hubieran podido visitar nuestros laboratorios y la sala de disección. Este edificio anexo que hay aquí, esto pertenece a enfermería y esto está dentro del recinto del Hospital Santa María, que también es hospital universitario y, por ejemplo, nuestro vicedecano, que ahora les presentaré, pues es el vicedecano de Relaciones Intrahospitalarias y él es el coordinador de Trastornos Cognitivos y está situado en esta zona de este hospital. Bien, aparte de esta zona que tenemos aquí, que ahora compartimos con los grados de biomedicina, nutrición y fisioterapia e enfermería, estamos ahí un montón coordinándonos, estos son los edificios anexos que se hicieron posteriormente. Este es el edificio docente anexo que está pegado al Hospital Universitario Arnau de Vilanova y que se construyó y se inauguró en el año 2008. Y estos son los institutos de investigación, el IRB Lleida. Aquí se ve la fase 1. Tenemos otra parte de edificio igual de grande como este, que es la fase 2. Y estos edificios de biomedicina están unidos con el hospital a través de una pasarela. Bueno,
Nada más, simplemente hasta aquí. Después ya surgirán y preguntaréis lo que os interese saber de nuestros grados. Simplemente deciros que para nosotros en este momento lo más importante es cómo vamos a afrontar el curso que viene. Estamos trabajando mucho, no solamente terminando este curso, con un gran esfuerzo por parte de todo el profesorado a nivel virtual, porque no puede ser de otra manera, pero estamos terminando adecuadamente el curso y ya llevamos mucho tiempo trabajando en el curso que viene. El curso que viene, nosotros seguimos las instrucciones de la Dirección General de Universidades, pero de entrada vamos a empezar en septiembre con una semipresencialidad. Eso significa que habrán actividades virtuales, pero nuestro centro no es un centro virtual, sino que es un centro presencial, con lo cual la cantidad de estudiantes que tenemos nos permite valorar la posibilidad, y ya lo tenemos claro, de que habrá parte de actividades que se harán presenciales, sobre todo lo que corresponde a las prácticas, porque es un centro, en los tres grados son eminentemente prácticos, hacemos muchísimas prácticas desde el inicio de los grados y esto permite estudiar muy a fondo y tener muy claro que nuestros estudiantes van a hacer prácticas, evidentemente en grupos reducidos del 50%, pero supondrá un esfuerzo muy importante por parte de todo el mundo, pero esa es la idea y vamos a hacerlo. Seguiremos las instrucciones que nos digan desde el gobierno, desde el ministerio, desde Sanidad y también desde la Dirección General de Universidades, como se pueden imaginar. Tenemos muy claro que vamos a hacer un esfuerzo muy importante para los estudiantes que ingresan este año en primero. Siempre hemos acompañado a nuestros estudiantes. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. Los de primero especialmente necesitan un apoyo especial porque entran, es un cambio radical de terminar el bachillerato a entrar en la universidad. Con lo cual, el decanato hará un esfuerzo especial para adecuar las aulas y lo que sea posible para los primeros cursos de los tres grados. Bueno, simplemente dejarlo aquí. Y daré la palabra al doctor Gerard Piñol. El doctor Gerard Piñol, como les he dicho, es neurólogo, coordinador de trastornos cognitivos, es el vicedecano de Relaciones Interhospitalarias y él les hablará del grado de medicina. Muchas gracias y nos vemos a las preguntas. Hasta ahora. Bueno, muchas gracias a la doctora. Lo más importante de todo es que también soy antiguo alumno de la Facultad de Medicina, con lo cual para mí es un placer poderos hoy explicar el grado e intentar convenceros y animaros a que vengáis a realizarlo aquí con nosotros, porque sé de lo que hablo desde hace bastantes años. Ya os ha explicado la decana un poquito las características que va a tener el próximo curso y el esfuerzo que se va a poner sobre todo en los alumnos de primero para intentar ayudarles a pesar de la situación anómala que estamos viviendo. Para explicarlos el grado, obviamente, tenemos que saber qué objetivos intentamos cumplir, ¿no?, durante todos estos años de formación. El objetivo fundamental, como no podía ser otro, es conocer, ¿no?, los fundamentos científicos de la medicina. Esto no es algo que se aprenda en 6 años, sino que, como bien sabe, cuando uno empieza a estudiar medicina, empieza a estudiar el día que se matricula y termina, pues no cuando se jubila, sino incluso más allá de la jubilación. Pero sí, como mínimo, ¿no?, conocer unos fundamentos básicos, ¿no?, de lo que será la medicina, porque, como bien saben, estos fundamentos son difíciles de adquirir, por eso es uno de los grados más largos, y aún así saben que después, ¿no?, existe el famoso examen MIR y vendrán otras épocas de formación con la residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual,
bueno, son unos conocimientos que requieren de trabajo, que requieren de esfuerzo, pero probablemente sea lo más sencillo de adquirir si uno tiene esta actitud, ¿no? Porque todos los alumnos que vienen en el grado pues son estudiantes excelentes, con unas notas excelentes. La mayoría son los que han sacado las mejores notas en sus clases o en sus institutos y, por tanto, tienen una capacidad, ¿no?, acreditada ya para adquirir nuevos conocimientos si tienen la actitud adecuada. Por tanto, más allá de estos conocimientos científicos que son fundamentales y que estoy seguro que los van a adquirir, ¿no?, también es un objetivo fundamental del grado a ayudar, ¿no?, a desarrollar, ¿no?, todos los valores que la profesión comporta, valores y comportamientos éticos. Saben ustedes que es fundamental que el paciente tenga confianza con el médico, y para eso no es suficiente que el médico tenga muchos conocimientos, sino que es necesario, ¿no?, que el médico demuestre o tenga una actitud determinada delante del paciente y con sus propios compañeros. Todos sabemos que si vamos al médico y el médico está viendo la pantalla, a lo mejor el médico se ha preparado el caso concienzudamente toda la noche, pero el paciente tendrá la sensación de que el médico no le hace caso, ¿no? Este es un ejemplo muy, muy fácil y muy simple de saber de lo que estamos hablando. Y como a veces hacemos las cosas pero no las sabemos demostrar, otro objetivo fundamental durante el grado, ¿no?, es desarrollar no solo las habilidades clínicas, sino lo que les estaba comentando, ¿no?, todas las habilidades comunicativas que tiene que haber, ¿no?, y que permiten establecer esta relación médico-paciente, que es una relación bastante compleja y con muchos matices en muchas situaciones. Probablemente todo el grado o los objetivos fundamentales del grado, ¿no?, recaen sobre estos tres conceptos, ¿no? Conocimiento científico, ¿no?, comportamiento ético, ¿no?, y adquirir las habilidades clínicas y de comunicación. No por ello menos importante, y menos hoy en día, todos sois conscientes de la importancia de la salud pública, ¿no?, y por tanto deberemos conocer, ¿no?, o todos los protocolos, ¿no?, para relacionados con salud pública y la prevención de enfermedades. Es cierto que la medicina durante los últimos años probablemente ha estado más centrada en diagnosticar y tratar enfermedades, y en los últimos años ya se va poniendo más hincapié en la necesidad de la prevención de las enfermedades, y en el día que estamos, con la pandemia que estamos sufriendo, pues el ejemplo, ¿no?, de la prevención de contagios pues es evidente y es muy simple de entender la importancia que tenga, ¿no? Y esto ha llevado incluso a que tengamos que adoptar medidas con las que se han adoptado, ¿no?, de encerrarnos en casa durante varias semanas. En el momento en el que estamos es fácil encontrar información científica. De hecho, cuando yo empecé a estudiar todavía estudiábamos con libros y tenías que saber qué libros merecía la pena, ¿no?, que tenías que saber si estaban en la biblioteca, cuántos ejemplares había en la biblioteca, y si te querías comprar alguno, ¿no?, pues habitualmente eran libros caros y tenías que saber cuál realmente te iba a ser útil. Hoy en día es muy fácil encontrar información. Con un clic tenemos acceso, ¿no?, a las principales bibliotecas del mundo, pero lo que es más difícil es saber dónde ir a buscar la información correcta, y sobre todo saber interpretar esta información. Y esto es algo que también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, porque va a ser algo que también les va a acompañar durante toda la vida. Cada vez los pacientes tienen más conocimiento, o como mínimo más información, no sé si conocimiento, información sí, y te vienen a la consulta con informaciones que muchas veces no son veraces. Por tanto, nosotros tenemos que estar preparados para saber de dónde y cómo sacar la información, y también tenemos que saber la información que circula por las redes y a la que tienen acceso los pacientes para saber, ¿no?, qué pueden pensar ellos o qué nos pueden preguntar en la consulta. Y finalmente, pero no menos importante, ¿no?, un objetivo del grado tiene que ser desarrollar, ¿no?, y enriquecer el espíritu crítico, ¿no?, investigador de los futuros médicos. Todos los médicos en un momento u otro van a hacer investigación.
algunos van a dedicar gran parte de su carrera profesional, otros solo va a ser algo pasajero, algunos van a hacer una investigación más clínica, otros van a hacer una investigación más básica, pero todos ellos en un momento determinado van a realizar investigación. Y para ello es necesario tener un espíritu crítico, ¿no? Preguntarte muchas veces por qué haces las cosas, en base a qué y si realmente esto, ¿no?, que estás haciendo, te puedes reformularlo de alguna manera o no. Tanto estos son básicamente los objetivos del grado, durante el cual se van a tener que adquirir una serie de competencias que las hemos dividido en una serie de módulos o bloques que son muy fáciles de entender, ¿no? Obviamente el primer módulo sería conocer aquello que es normal. Será difícil poder tratar a un paciente si no sabemos realmente ni la anatomía, ¿no?, ni la estructura, ni cómo funciona el cuerpo humano en condiciones fisiológicas y normales. Por tanto, los primeros años, las principales competencias van a ser, ¿no?, las relacionadas con el módulo 1 y con el módulo 2, en el cual entraría la medicina social, todo lo que comentábamos anteriormente, ¿no?, la parte más humanística o la parte más artística de la medicina, ¿no?, relacionada con la bioética, con la comunicación, ¿no?, con la medicina legal. Bueno, sería el módulo 2. En el módulo 3 sería el motivo por el cual la mayor parte de estudiantes de medicina entran a estudiar medicina, que es, ¿no?, la formación clínica, aprender sobre enfermedades, síntomas, ¿no?, diagnósticos y cómo tratarlos. Obviamente, en relación a esto estaría el módulo 4, ¿no?, que sería una visión más general sobre todos los procedimientos diagnósticos y los procedimientos terapéuticos que existen, para después poder ver aquellos aspectos más concretos en cada una de las distintas especialidades. El módulo 5 haría referencia a las materias optativas. El grado exige unos conocimientos básicos con unas asignaturas que después os enseñaremos, pero que da un margen para que el estudiante pueda aprender cosas que le puedan interesar. Bueno, y estas son las materias optativas que podrá hacer básicamente, ya veremos, durante cuarto y quinto curso, y que esto, bueno, empieza a personalizar un poquito el currículum académico de los alumnos, y que probablemente va a empezar a marcar cómo se van a desarrollar ellos también durante su vida profesional. Y finalmente el módulo 6, que serían las prácticas tuteladas, concretamente en las prácticas de sexto, que es el famoso rotatorio, donde durante todo el curso no existen clases teóricas, sino que se realiza, ¿no?, prácticas asistenciales durante la jornada completa, y además existe el trabajo de fin de grado. Este es el link de la página web de la Facultad de Medicina de la Universidad, que seguro que muchos de vosotros ya habéis entrado. Como habréis visto, ¿no?, pues si entráis en este link aparecen los grados, los másters y, en este caso, ¿no?, el grado de medicina. Os recomiendo que ojeéis esta página, ¿no?, para ver el plan formativo, ¿no? Podríais ver un poquito los calendarios y los horarios de años anteriores. Os daréis cuenta, ¿no?, de que los horarios de los estudiantes de medicina son bastante densos, ¿vale? Se pasan muchas horas en la facultad o en el hospital haciendo prácticas, o en prácticas de laboratorio, o en la sala de disección. La verdad es que las jornadas suelen ser bastante, bastante largas, pero yo creo que os recomiendo que entréis y le echéis un vistazo, ¿no? Y obviamente, si compartes muchas horas juntos, pues al final, ¿no?, acaban pasando cosas como las que veis en la imagen, que son bastante habituales, ¿no?, de intentar compartir, pues muchas veces, ¿no?, los apuntes, las dudas, las preguntas, los conocimientos, que empieza de alguna manera a permitir que los alumnos se vayan formando en lo que después va a ser la colaboración médica, ¿no?, el corporativismo médico, que es bastante importante. A veces es mal entendido, pero en realidad proviene, ¿no?, de la necesidad de compartir el conocimiento ante aspectos concretos, o ante casos clínicos, o ante dudas científicas concretas. Yo creo que el grado es un buen momento para empezar a trabajar estos aspectos. Como os decía,
la mayor parte de los estudiantes que entran son estudiantes altamente cualificados, ¿no? Podéis ver la progresión de las notas desde el 2010 hasta el 2019 en nuestra facultad, pues hemos pasado, por ejemplo, de un 11,04 a un 12,2. Esto, pues, obviamente es lo que os comentaba antes. Todos los estudiantes que entran sabemos que tienen una capacidad de adquirir conocimientos muy elevada. Esto a veces también genera competencia entre ellos. Pero sabemos que con esto no es suficiente. Se va a necesitar una cierta rectitud, una cierta constancia, un equilibrio mental también para soportar un poquito la presión a la cual ellos mismos se someten. Y por tanto es necesario que los eduquemos en valores y no solo en conocimientos, como decíamos anteriormente. Si os matriculáis, seguro o casi seguro que acabaréis, con lo cual cuando terminéis tendréis el título de graduado en medicina por la Universidad de Lleida. Y como os decía, las asignaturas ahora se las presentaré un poquito, la distribución de los créditos, ¿no? Serían las materias de formación básica, 62 créditos, las materias obligatorias, 268, las optativas que estábamos hablando anteriormente, 24, y el trabajo de fin de grado, 6, para un total de los 360 créditos más o menos distribuidos, ¿no? En 60 créditos anuales durante los 6 años. Obviamente no os voy a explicar las fichas técnicas de todas las asignaturas, pero sí dar un vistazo un poquito a las asignaturas que hay en cada curso. En el primer curso, un poquito lo que volvemos a lo que comentábamos de los módulos, pues obviamente las competencias en primero básicamente tiene que ser conocer aquello que es normal y por tanto tendremos que conocer, ¿no?, a nivel de biología celular, la estructura y función celular o las bases moleculares de la vida, y esto es lo que aparece en el primer semestre. También aparece en el primer semestre una asignatura que, bueno, todos los que, o la mayoría de los que hemos entrado en medicina no nos entusiasma mucho de entrada, como es la asignatura de bioestadística, pero que realmente es una pena porque probablemente en ese momento no somos conscientes de la importancia que tiene, ¿no? Y cuando terminamos el grado, terminamos la residencia y queremos hacer estudios de investigación, pues echamos de menos no haberle prestado más interés a la bioestadística. Y si no queremos hacer investigación, también es importante porque todos vamos a leer artículos científicos que se basan en una metodología y en una estadística concreta y que si no la sabemos, pues difícilmente vamos a poder interpretar o tener esa visión crítica que decíamos antes, que es tan necesaria. Y finalmente, el primer semestre se termina con una asignatura sobre dónde obtener la información, ¿no?, y los recursos informáticos que, como decíamos, tienen que ser importantes que los alumnos sepan dónde está la información y dónde la pueden ir a buscar. En el segundo semestre, pues seguimos con aspectos de funcionamiento básico, como puede ser la genómica humana o el metabolismo, pero también, ¿no?, la anatomía microscópica, cómo están estructurados los tejidos y probablemente, ¿no?, la estrella de primero, que sería la anatomía, ¿no?, en este caso del aparato locomotor. En segundo ya empezamos a ver cosas que nos recuerdan más a la clínica, ¿no? Básicamente ya podemos ver toda la anatomía y toda la función de distintos aparatos del organismo, ¿no? Cardiorrespiratorio, digestivo, genitourinario, cómo funciona el sistema nervioso. Veremos cómo funciona el sistema inmunitario, ¿no? De hecho, ahora todos estamos aprendiendo mucho o estaréis aprendiendo mucho con los medios de comunicación, tanto de las bases microbiológicas como del funcionamiento del sistema inmunitario, y empezamos a adquirir información, ¿no?, sobre lo que es la medicina comunitaria. Recordemos que probablemente el 70% de alumnos que acaban el grado de medicina van a acabar siendo médicos de atención primaria. Por tanto, es importante tener conocimientos también sobre la medicina familiar y comunitaria, pero también, sobre todo, sobre adquirir estas herramientas que decíamos antes de comunicación, ¿no?, a la par que vamos aprendiendo cómo examinar
clínicamente a los pacientes. Son dos hechos que van, que no pueden ir separados. Comunicación y examen clínico son dos partes de la misma moneda. Y, como decía antes la decana, ¿no? Pues las prácticas son un punto importante de nuestro grado y en segundo ya empezáis a realizar prácticas asistenciales. No todas las facultades, de hecho la mayoría de facultades no empiezan las prácticas en segundo. Nuestra idea es que el alumno cuanto antes se acerque al hospital o a la atención primaria para poder hacer prácticas asistenciales, probablemente es mucho mejor de cara a los conocimientos y también de cara a la propia motivación. Cada vez iremos incrementando el número de créditos, como comentábamos anteriormente, hasta llegar a sexto. En tercero ya empezamos a tener ¿no? asignaturas como la introducción a la cirugía o a la anestesia. Ya empezamos a ver, ¿no?, esta estructura de los tejidos o este funcionamiento de las células no en sus condiciones fisiológicas, sino también en condiciones patológicas, como sería la anatomía patológica. Conocer aspectos generales de la farmacología que después nos van a ser útiles para conocer aspectos concretos de la farmacología en las distintas enfermedades, ¿no? Y seguimos con un apartado, con esas asignaturas más sociales, como puede ser la medicina legal o la bioética. En el segundo semestre de tercero, pues ya empezamos con asignaturas puramente clínicas, ¿no? Enfermedades cardiológicas y nefrológicas, otorrinolaringología o enfermedades del aparato respiratorio. Y también tenemos psicología, donde vamos a estudiar las bases psicopatológicas para poder entender después las patologías psiquiátricas. El alumno sigue estando en el hospital haciendo prácticas, de modo que durante todos los cursos realmente el alumno está haciendo las prácticas a la par que va adquiriendo estos conocimientos teóricos que os estoy explicando, ¿no? En cuarto, pues totalmente, ¿no?, clínico, enfermedades del aparato digestivo, enfermedades endocrinológicas, hematología y oncología. En el segundo semestre, pues las enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas y oftalmología, y medicina preventiva, como sabéis, ¿no? Pues ahora son las estrellas de los medios de comunicación, todos los que se dedican a la epidemiología y a la medicina preventiva. Y empezamos, como os decía antes, ¿no?, a poder optar, ¿no?, para hacer asignaturas optativas, ¿no? En este caso serían 6 créditos de asignaturas optativas para poder ampliar el conocimiento, ¿no?, dentro de la oferta que tenemos, que es bastante amplia, a aquello que más le interese en el estudiante. En quinto, pues seguimos con la clínica, ¿no?, la dermatología, la reumatología o la traumatología, enfermedades infecciosas, ginecología, obstetricia, pediatría, toxicología y el enfermo crítico, y pues se puede completar, ¿no?, o se tiene que completar la parte de asignaturas optativas que están establecidas, y obviamente pues ahora ya hay más créditos de prácticas asistenciales de lo que teníamos anteriormente. Y finalizamos, como os decía anteriormente, con el rotatorio, durante el cual, durante 9 meses, ¿no?, los alumnos pues van a estar en los diferentes centros asistenciales, pues haciendo, ¿no?, tanto atención primaria como diversas especialidades médicas y quirúrgicas, psiquiatría, ¿no?, prácticas de pediatría, aparte de lo que se haya podido hacer durante cada una de las asignaturas, y de ginecología y obstetricia, así como el trabajo de fin. Y todo esto es para al final llegar aquí, ¿no?, que esto es la entrega de las orlas, que probablemente es uno de los momentos más bonitos de todo el grado, ¿no? Aquí tenemos la entrega de orlas del año pasado, donde podéis ver a la decana, al cap d'estudis, el rector de la universidad. Y como creo que no veis el cursor, nos lo señalo. El señor que está con la gorra es el padrino de la promoción del año pasado, que es padrino, se escoge democráticamente por todos los alumnos entre los profesores de la facultad, y que en este caso fue un placer poderlo tener, porque
probablemente englobaba como nadie estas dos partes que tiene que tener el médico, ¿no? Que son el conocimiento científico y toda la parte humanística y la preocupación por el enfermo, ¿no? Jesús nos dejó el año pasado, pero encarnaba el sentimiento profundo que tiene que tener un médico y que la mayoría de estudiantes cuando entran en la facultad lo tienen muy, muy vivo. Bueno, esto es un poquito el calendario de este año. Aquí hay los periodos de exámenes, ¿no? Y de acogida de los estudiantes. Hay un calendario bastante extenso también de vida social y de fiestas, que no es mi... yo no os tengo que enseñar, ya os enseñarán vuestros hijos cuando vengan y se matriculen. Pero gracias a esta vida social, ¿no? Hace que no todo sea trabajo, ¿no? Y que tengan estas sonrisas que tienen en el aula, como veis aquí en la foto. Por mi parte, nada más, solo deciros que vengáis, que estéis con nosotros, que la verdad es que es un grado difícil, que requiere de sacrificio y de esfuerzo. Requiere ya de unas notas al entrar, como decíamos, muy altas. Esto quiere decir que hay mucha gente que lo quiere hacer y si esto es así, será por algún motivo, y os puedo asegurar desde mi punto de vista que realmente merece la pena. Muchas gracias a todos y Ana. Muy bien, gracias Gerard, muchas gracias Gerard. Voy a dar la palabra ahora a la doctora Judith Herreros. Judith Herreros es la coordinadora del grado de Ciencias Biomédicas. Aprovecho las ocasiones estas como para agradecerle doblemente a Judith que apostara por repetir en este nuevo equipo. Judith es una persona, una muy buena profesional, tanto en el ámbito científico como investigadora principal, como profesora y como coordinadora. Es tan escrupulosa y tan disciplinada y siempre está tan preocupada por los estudiantes de su grado que acaba generando una preocupación general en todo el equipo siempre. Pero esa es su manera de trabajar, su perfeccionamiento. Bien, le doy la palabra a Judith. Gracias. Hola, buena tarde. Jo havia pensat de parlar en català, però no sé si és millor que ho gravem en castellà tot. Anna? Sí, mejor en castellano. Sí, vale. Porque seguramente hay gente que no lo entiende. Vale, pues lo hacemos en castellano. Ningún problema. Estoy intentando subir el documento, que no sé por qué, ya estaba aquí preparado, pero no lo acaba de coger. Pero la idea es que me lo va a subir en un momento, porque lo tengo subido dos veces. ¿Lo veis vosotros? ¿Cómo has fet, Gerard, per ficar-lo? Perquè no me l'has agafant. Clicar encima... Ah, comparteix, perdona, ja està. El veieu ara? No. Què es veu? Ara... No, este no. Creo que este. No, clar. Pues jo estic compartint el meu, no? Aviam. Perdoneu. S'ha de tancar per aquí dalt? Ah, vale. Però aquest és el meu. I ara has d'obrir el teu. Sí. Està, el de l'altre l'heu tancat, no? Sí. Vale, ja el tenim aquí, no? Ara sí? Sí. Es veu bé, no? Vale, pues bueno, muy buenas tardes a todos los que estáis hoy aquí, que sois bastantes. Como os ha dicho Ana, bueno, mi nombre es Judith Herrero, soy la coordinadora de Ciencias Biomédicas y soy profesora de la Universidad de Lleida y investigadora del IR de Lleida. Y os voy a presentar el grado de Ciencias Biomédicas y el de Nutrición y Humana y Dietética. Como veréis, nos vamos a apoyar bastante en las diapositivas en la página web. Esto es porque en la página web realmente vais a encontrar muchísima de la información que os vamos a dar ahora y quizás incluso con más detalle. Pero bueno, vamos yendo tratando diferentes temas y os voy indicando también dónde se puede ampliar esta información.
En primer lugar, os voy a hablar del grado de Ciencias Biomédicas, que es el que personalmente coordino desde hace bastantes años ya. El objetivo de este grado es el de formar profesionales en investigación, principalmente. ¿Vale? Por tanto, de alguna manera, la investigación científica sería la principal salida de estos estudios, aunque no única. Veremos después algunas otras opciones de salidas profesionales. Como hemos dicho, es un grado, voy a utilizar el cursor y espero que se vea con la manita esta, aquí, ¿vale? Es un grado de 240 créditos, por tanto, es un grado de 60 créditos que se dividen, que se distribuyen en cuatro cursos, ¿vale? Estos cuatro cursos nos darán acceso a la graduación en Ciencias Biomédicas. Una pregunta que quizás os estáis haciendo en este momento, los que estáis interesados en este tipo de estudio, es ¿qué es la biomedicina? Bueno, en el fondo la palabra un poco ya nos lo indica, ¿no? La biomedicina o los biomédicos lo que van a estudiar es un ámbito que llamamos la medicina translacional, y que por tanto es un ámbito, una ciencia, la biomedicina, que lo que va a hacer es integrar problemas médicos con la ciencia básica. Y veréis pues que esta dualidad entre la medicina y la ciencia básica, podríamos de alguna manera relacionarlo también con la biología, será una constante a lo largo del plan de estudios y también una cosa que se va a ver directamente reflejada en el tipo de profesorado que vais a tener en este grado. ¿Vale? Por tanto, veremos tanto aspectos básicos como aspectos más clínicos y el interés del biomédico será conectar los dos, adquirir unos conocimientos básicos sobre cómo funcionan los órganos y las células en el cuerpo humano para luego entender las bases de las enfermedades más prevalentes y poder incidir sobre estas enfermedades y los mecanismos que las causan. ¿Vale? Como os digo, el grado sería un grado de 4 años. Los alumnos que están interesados en hacer una carrera científica después realizan un máster que les permite acceder al programa de doctorado y iniciar su carrera investigadora. He puesto aquí una flecha sobre hacia otras salidas profesionales. La he puesto de esta forma, pero ahora me arrepiento. Quizá también la podía haber puesto desde aquí. ¿Vale? Por tanto, si vuestro interés es realizar investigación, por lo menos hasta un doctorado, también desde el doctorado tenemos la opción de ir hacia otras ramas. ¿Vale? Las otras ramas que he señalado aquí, pues por ejemplo, encontrar un trabajo en la industria biomédica, en laboratorios de hospitales o dedicarse a la comunicación científica, por ejemplo, si vuestras habilidades de comunicación son excelentes y también las podemos ampliar quizás en un máster posterior. ¿Vale? Convertirnos en un divulgador científico, por decirlo de algún modo, eso también sería una salida para un estudiante de nuestro grado. Bueno, ¿qué se estudia en el grado? Esto es una introducción un poco al plan de estudios. Pues ya os digo, ¿qué podemos estudiar en un grado de Ciencias Biomédicas? Pues evidentemente las bases moleculares y celulares de la vida, la estructura y la función del cuerpo humano en salud, ¿vale? Para luego entender cuáles serán los cambios en estos mecanismos celulares o en estas estructuras a nivel de patologías. También va a ser muy importante el estudio de metodología, por tanto, el estudio de técnicas que luego se aplicarán en la investigación biomédica. Y en este ámbito, como sabéis, pues las técnicas cada vez van cambiando más y va a ser importante el ir aprendiendo nuevas técnicas y comprendiendo cómo se desarrollan. En este aspecto veréis ahora enseguida pues que tenemos unas estancias que nos van a facilitar este aprendizaje. Ahora os lo comento enseguida. Estos primeros cursos donde nos vamos a centrar más en lo que serían las condiciones, como las bases del estado del cuerpo humano en salud, nos van a llevar hacia cursos superiores a comprender mejor ya los fundamentos de las patologías más prevalentes. Y tendremos asignaturas como el cáncer, como el envejecimiento, como las enfermedades del sistema nervioso, por citar algunas, ¿vale? Donde vamos a entrar ya más en detalle
en todos estos procesos bueno, patológicos. El envejecimiento lo podemos considerar un proceso fisiológico, pero aún así tenemos una serie de alteraciones asociadas a este envejecimiento que es interesante estudiar y conocer. Esto como una pincelada en general de lo que podemos estudiar. Como os digo, lo más importante que hemos resaltado aquí es que durante el grado vamos a realizar dos estancias en laboratorios que podrán ser laboratorios de hospitales, de institutos de investigación o de vuestra elección, ¿vale? De manera que podrán ser institutos, pues, por ejemplo, de Cataluña, de España o incluso del extranjero, si se quisiera. Estas estancias se realizan en el verano, normalmente en julio del segundo curso y julio del tercer curso, ¿vale? Y, como os digo, las incluimos dentro de una asignatura que se llama Técnicas Instrumentales, puesto que estas primeras estancias van a estar centradas en el aprendizaje de técnicas, entrar en un laboratorio y fijarse en un par de técnicas que se utilizan constantemente allí y entender cómo funcionan y cómo se desarrollan correctamente. También es muy importante la parte práctica que desarrollamos en lo que llamamos el practicum, que lo realizamos en cuarto curso, en el segundo semestre, a tiempo completo. Por tanto, el cuarto curso, a partir de febrero hasta junio, nuestros estudiantes están 6 meses a tiempo completo inmersos en un laboratorio de investigación. Es importante que estos laboratorios los escogen nuestros estudiantes, por tanto, con estas 3 estancias en total tienen opción de ir un poco probando diferentes tipos de laboratorios de investigación o que trabajan en diferentes temáticas y un poco así también ir definiendo sus intereses futuros. ¿Vale? Esta yo creo que es una gran diferencia respecto a otros grados de ciencias biomédicas que podemos encontrar en otras universidades. Como veréis, nosotros tenemos 45 plazas en cada curso y esto es lo que nos facilita que podamos hacer estas prácticas que quizás universidades que acogen más estudiantes lo tienen más complicado. Esta diapositiva solamente era pues, para lo que os he dicho al comienzo, ¿no? Recordar un poco que buscando en internet la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida encontraréis el acceso a los diferentes grados que os estamos comentando y en estas webs, como ha comentado también antes mi compañero Gerard, podéis encontrar diferentes pestañas donde podéis encontrar mucha más información de la que estoy dando ahora, dirigida hacia los futuros estudiantes, donde os van a dar idea de cómo, del proceso de ingreso y otras herramientas en el momento de llegar a la universidad, el plan formativo de cada grado, que ahora lo veremos un poco en general, y luego ya vendrán cosas más específicas como los horarios y el calendario del curso que vendrá, etcétera. ¿Vale? También sale por aquí cosas de movilidad que luego mi compañera María Ángeles de la Torre os detallará con más tiempo. Vale, el grado de Ciencias Biomédicas, como ha dicho también la decana, se inició en el 2009. Este año, 2020, acaba la octava promoción. Digo acababa porque las orlas de momento no las podemos celebrar, pero las celebraremos cuando podamos. Vale, por tanto, este año nos acaba la octava promoción. Como os he dicho también, ofertamos 45 plazas cada curso y aquí tenéis también información muy relevante sobre la nota de corte para poder acceder a este grado. El curso pasado la nota de corte osciló entre 11,8 básicamente, ¿vale? Desde la primera a la última asignación. Esto hace referencia a cuando al final cada uno ya se ubica de todas las opciones de universidades en las que se ha preinscrito y finalmente cada cual se le adjudica una plaza en la universidad donde al final acabe desarrollando sus estudios, ¿vale? Pero vaya, que os tenéis que dejar en la cabeza la idea de que el 11,8 es una nota de corte que creo ahora de memoria que está ya bastante instalada en los últimos 3 cursos. Por tanto, bueno, no podemos esperar una nota muy distinta a esta este curso. Por tanto, está claro que hay que esforzarse en lo que serán ahora las pruebas de selectividad, aunque este curso haya sido también un poco raro para vosotros, e intentar llegar con una buena nota de corte si queréis acceder a estos estudios. Es un grado que está evidentemente acreditado favorable por ACU, la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña.
Aquí tenemos un poco de generalidades que ya las he comentado, de grado. Un poco el plan de estudios, como os ha comentado Gerard, también de medicina. No entraré en mucho detalle, pero es obvio que, como os decía, un poco vamos a combinar la ciencia más básica con las cuestiones o las asignaturas más clínicas. Por tanto, los primeros cursos y sobre todo el primer curso va a ser más de ciencias más básicas, más parecido, digamos, a un primer curso en que podríamos compartir una cierta similitud con otros grados de ciencias, ¿vale? Donde vamos a estudiar asignaturas como las físico-matemáticas, la química general y orgánica y la bioquímica, que ya tenemos una bioquímica estructural, una bioquímica metabólica en el segundo semestre de primero, la biología celular para comprender bien cómo trabajan y se organizan las células, la fisiología humana en el segundo semestre, la biología molecular y la histología o la anatomía humanas, ¿vale? Por tanto, el primer curso es amplio, hay asignaturas de diferente aire un poco, quizás un poco más matemáticas, químicas en el primer semestre y después a medida que avanzamos hacia segundo, sobre todo hacia tercero, pues tendremos asignaturas cada vez un poco más con un enfoque quizás un poco más clínico o como mínimo más dirigido hacia las patologías. Por ejemplo, en segundo ya tenemos una fisiopatología general donde vamos a ver de 9 créditos, donde vamos a ver un poco patologías diversas en esta asignatura, como os digo, general, y tendremos también una patología celular y molecular donde vamos a ver vías de señalización alteradas justamente en distintas patologías. En segundo semestre tenemos la bioestadística, que también comentaba Gerard, obviamente también es muy importante el estudio de la estadística en una carrera que pretende bueno, que va a formar a un investigador, ¿vale? El comprender la bioestadística es una herramienta fundamental en la investigación. Tenemos asignaturas como la proteómica, la inmunología, la ética, etc. Hacia tercero y cuarto tendremos las más clínicas, como os decía. Tendremos una asignatura que se llama cáncer 1 y cáncer 2, el segundo semestre. Tenemos la neurociencia, primero la neurociencia fundamental y luego las enfermedades del sistema nervioso. Tenemos bioinformática, patología vascular, cultivo celular, muy importante, aprender a trabajar con células, la farmacología. Y en cuarto, resaltar el estrés, el envejecimiento. Y aquí resaltado tenéis un poco lo que os había comentado respecto a las asignaturas que nos implican las prácticas, las técnicas instrumentales 2, que sería la asignatura que matriculamos en cuarto, pero que en realidad correspondería a las dos estancias de julio de segundo curso y de tercer curso, y el segundo semestre de cuarto, que dedicaríamos íntegramente al practicum de 24 ECTS, es esta estancia larga a tiempo completo de febrero a junio, y el TFG, trabajo final de grado, que sería la defensa de este trabajo práctico que la realizamos habitualmente en julio. Las asignaturas optativas las tenemos aquí detalladas, no creo que sea necesario entrar, pero tenemos algunas más dedicadas a la parte bioquímica, otras más dedicadas a la parte microbiológica, otras más podemos considerar un poco ampliación de la estadística o de la genética de algún modo, y tenemos también la biología del desarrollo y medicina regenerativa. Estas serán opcionales a escoger. Dentro de las prácticas podemos, como os he dicho, es muy importante el hecho de que damos libertad a nuestros estudiantes. Ellos serán los que van a decidir en qué centro de prácticas quieren irse a hacer estas estancias, tanto las del practicum como las de las técnicas instrumentales. Y estas pueden ser en cualquier instituto de investigación a nivel nacional, podríamos también a lo mejor optar por los Mossos de Escuadra si nos interesa un poco la investigación forense, o podremos optar también a irnos al extranjero, como después os explicará María Ángeles, con programas de movilidad. Aquí hemos puesto el logo de la Universidad de Marburg, porque a partir de esta universidad y del plan de estudios de ciencias biomédicas que tenían allí, fue como un poco surgió la idea también de desarrollar este plan de estudios parecido que tenemos en cierto modo ahora aquí.
Vale. He hecho una cosa con el Zoom que me molesta mucho porque yo ahora no veo la pantalla en detalle. Un momentito. Vale, respecto al grado en nutrición humana y dietética, pues lo mismo que os he dicho, las páginas web son muy importantes porque en ellas vamos a encontrar muchísima información. ¿Vale? Por tanto, lo mismo que antes, si accedimos a la Universidad de, perdón, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida, encontraréis el sitio donde entrar al grado de nutrición. En el grado de nutrición encontraréis la información también referente a la nota de corte y las 45 plazas, igual que en ciencias biomédicas, que ofertamos todos los años. La nota de corte ha subido bastante también en los últimos años en el grado de nutrición. El curso pasado se situó entre 8-7 en última asignación, por tanto es un valor importante a tener en la mente para todos vosotros los que estáis interesados en este grado. En esta página web os voy a también a resaltar un poco, os vais a encontrar también un poco qué significa estudiar un grado de nutrición humana y dietética. La nutrición humana y dietética es un ámbito científico que está cada vez ganando más peso. Se considera que los hábitos alimentarios son la segunda causa de enfermedad y de muerte evitable en el mundo occidental después del tabaco. Por tanto, el peso que se está dando actualmente al realizar una buena nutrición es muy importante tanto en la prevención de enfermedades como también en la ayuda a un mejor tratamiento de muchas de estas enfermedades. Fijaros que también aquí he resaltado que la desnutrición, por otro lado, también es un problema muy grave todavía a nivel mundial en los países del tercer mundo. Por tanto, la dietética y la nutrición son ciencias que están, son cuestiones de salud pública que afectan a todo el mundo. Un poco para resumir lo que las diferentes ramas que podemos estudiar relacionadas con la nutrición humana en este grado, tenemos este esquema que veis aquí, ¿vale? Por un lado, podemos acabar un poco interesados en aspectos clínicos de nutrición que nos podrían llevar a, como salida profesional, a trabajar en hospitales o centros asistenciales, colaborando con la formulación de dietas concretas o trabajos en clínicas privadas relacionados con la nutrición de los enfermos a nivel individual. Tenemos una salida relacionada con todo lo que hace referencia a la restauración en el diseño de menús escolares, en fundaciones o centros de salud o empresas. Tenemos toda la rama relacionada con la industria alimentaria, que también es muy importante en el sentido de poder desarrollar programas de investigación y facilitar la información y la promoción de determinados productos que nos lleven a una mejor información que se traslade al mercado. ¿Vale? Tenemos también todo lo que hace relación a la educación alimentaria nutricional, que está un poco también relacionado con parte de lo que estaba diciendo anteriormente, el hacer una información, el poder transmitir información nutricional correcta al consumidor, como casi como una tarea docente, y también nos quedaría la opción profesional de la salida en investigación. El plan de estudios lo tenemos igualmente detallado aquí. Es un estudio, podemos considerar, científico. Por tanto, lo que os he dicho antes para ciencias biomédicas es válido aquí. El primer curso veréis que también tenemos asignaturas que podemos considerar de ciencia básica, como la química, como la anatomía, la biología y la genética, la bioquímica, la fisiología, la bioestadística, de nuevo, y la psicología. Después, a partir de segundo y tercero, veremos ya asignaturas más orientadas hacia pues, la nutrición clínica, la epidemiología, la salud pública, la seguridad alimentaria, el soporte nutricional, etc. También es muy importante, igual que hemos dicho para el grado de ciencias biomédicas, el peso que le damos a las prácticas en este grado. De nuevo, trabajamos con 45 alumnos y eso nos facilita muchísimo poder hacer muchas prácticas. Pensar que también estamos realizando prácticas en muchas y cada una de estas asignaturas. Pero además, nuestros estudiantes van a poder tener acceso a este practicum en el cuarto curso de 30 ECTS, que también les va a permitir entrar en contacto con el mundo del nutricionista profesional.
De nuevo, van a ser ellos los que escojan en qué ámbito realizan este practicum, ¿vale? Y este practicum les va a proporcionar unas competencias transversales en el ámbito clínico, administrativo y de salud pública. Podrán realizarlo en un contexto de trabajo en un hospital, interaccionando con profesionales de los CAPS, de la atención primaria, en un contexto de la industria alimentaria, en la restauración, etc. Toda esta información, como os digo y como veis, toda ella también la podéis completar a través de la página web. El profesorado de estos dos grados, igual que ha comentado nuestra decana, los profesores que vais a tener en los grados van a ser siempre profesionales, que son o bien médicos del Hospital Arnau de Vilanova o del Hospital Santa María, o bien, profesionales investigadores, quizás no son médicos, son biólogos o tienen alguna formación un poco parecida a la biología. Antes solamente había unas pocas carreras, ¿vale? Podrían ser bioquímicos, químicos, que son todos ellos y también investigadores del IRB Lleida. Si queréis echar un vistazo a qué tipo de personal también encontráis en el IRB Lleida, podéis un poco ver allí también los grupos de investigación que hay y un poco veréis que todo está en conexión. Los profesores e investigadores, de hecho, somos las mismas personas. Los espacios los ha resaltado también la decana, no voy a entrar en mucho detalle, pero daros un vistazo que tenemos la Facultad de Medicina, donde vamos a realizar primero y segundo de Ciencias Biomédicas y los cuatro cursos de Nutrición, y en el caso de Ciencias Biomédicas, los cursos tercero y cuarto se realizarán en la unidad docente que está cercana a Rebelleira. Eso ya nos da una idea también de la proximidad con la cual los investigadores del IRB Lleida interaccionan con los estudiantes. También os quiero resaltar con esta imagen, que es una imagen que salió en el periódico cuando terminaron la primera promoción de Ciencias Biomédicas. Quiero utilizar esta imagen para resaltar la proximidad entre profesores y alumnos. Es una cosa que realmente se da. Si luego hay por aquí algún alumno, lo podéis preguntar, lo podéis discutir con ellos. Existe una proximidad muy importante, estamos todos muy cerca, los alumnos saben dónde estamos en el IRB o en los hospitales, y la interacción es muy cercana. Al no trabajar con grupos de alumnos tan grandes como otras universidades, eso realmente lo facilita mucho. Y creo que tenemos aquí una tutorización mucho más importante de la que se puede realizar en otros aspectos cuando se trabaja con un número de alumnos mucho más importante. Esta imagen también es para enseñaros el momento célebre del año pasado, cuando estuvimos en el acto de entrega de las orlas, en este caso de Ciencias Biomédicas. Ya veréis aquí, que no se asusten los chicos, tenemos un porcentaje muy importante de chicas en nuestro alumnado, pero eso no implica que no queramos a chicos, al contrario, queremos muchos más chicos para poder compensar a todas estas chicas. En el grado de nutrición también ocurre un poco, y recordar que tenemos un máster, aunque ahora os quede muy lejos, si luego os interesa seguir en nuestra universidad antes de poder acceder al doctorado. Por último, también deciros que en la página web de la Universidad de Lleida encontraréis información de la Oficina de Información y Orientación Universitaria. Esta es una oficina que se va a encargar justamente de informaros y orientaros. Van a tener todo tipo de, os van a poder dar todo tipo de información en el ingreso, sobre becas, sobre residencias, sobre atención a la discapacidad para esos alumnos que necesiten una atención especial en sus estudios. Ellos os van a poder facilitar mucha información y muchas herramientas para moveros. Los que no conocéis Lleida, se encuentra en el campus de Capón, cerca del río, pero en fin, que de aquí a que os matriculéis seguro que habréis visitado nuestra web y sabréis dónde encontrarlo, si no, en cualquier caso, como la sesión que está grabada, ahí están los datos. Esta gente os puede ayudar en muchas, resolver dudas que podáis tener, que no podáis resolver directamente con nosotros, que también se nos puede mandar un correo, o que no podáis resolver también en la página web. Bueno,
Gracias por vuestra atención. Sabe mal no ver las caras de la gente con la que estoy hablando. Creo que no me he olvidado nada importante. En todo caso, si sale algo muy importante, pues lo vamos discutiendo en las preguntas. Gracias, Ana. Gracias, Judith. Muchas gracias. Bueno, por último voy a dar la palabra a la doctora María Ángeles de la Torre, vicedecana de Movilidad. Ella también repitió con nuestro equipo, yo también le estoy muy, muy agradecida. Es una persona con también una larga tradición en la investigación biomédica, profesora de microbiología y la persona más idónea para ocupar este cargo, este vicedecanato de movilidad. Dijéramos que es una mujer muy rodada en todos los sentidos. Y además por su extrema dedicación al cargo, a los estudiantes, a los cuales adora y la persona perfecta para realizarlo. Bien, muchas gracias, María Ángeles. Adelante. Muchas gracias. Estoy teniendo problemas con la carga de la presentación, no sé por qué. No sé si lo veis vosotros. Voy a salir y voy a volver a entrar, pero no me está dejando, no sé por qué. Estoy intentando abrirlo y no sé si la otra está cerrada, ¿verdad? No sé si la doctora Herreros ha podido cerrar. Es que... Sí, yo creo, ¿cómo se cierra? Yo no la veo ya. Si quieres la voy a sacar directamente. Sí, no pasa nada. Entonces, un momento, voy a intentar entrar otra vez porque no sé por qué razón no me deja hacerlo. Bueno, voy a, de todos modos, voy a empezar a exponerlo. Insisto, no puedo, es que no me deja de ninguna manera. Tienes que poner compartir ahora. Ya, sí, no, sí, esta mañana lo he hecho y todo, pero me sale el circulito dando vueltas como si hubiese algún tipo de bloqueo. De hecho, ¿lo ves ahora, María Ángeles, o no? No lo veo y no sé por qué, realmente es una cosa extraña. Sí, otra posibilidad es que salga de la aplicación y vuelva a entrar. No me voy a pasar. No puedo decir qué es porque no tengo ni, la verdad es que no sé, estoy totalmente confusa. ¿Vosotros lo veis? ¿Tu documento es el que pone puertas abiertas 2305? Sí. ¿Y si lo intento abrir yo, cómo lo podemos contar? Intenta abrirlo tú por si acaso y si no yo salgo y vuelvo a entrar. Yo lo tengo aquí. Perfecto, lo que pasa es que no me va a dejar pasar. Ah, sí, vale, muy bien. Pues muchas gracias porque yo desde mi aplicación, desde mi sitio no puedo. Bueno, pues disculpad a todos esta demora y esta dificultad, es lo que tiene la comunicación online. Como muy bien han dicho mis compañeros, es una lástima que no podamos hacer esta intervención cara a cara, porque es el talante que nos distingue, el intentar comunicarnos, ser cercanos a los alumnos y tener una comunicación diaria, pues constante y física. Bueno, trataremos de solventar todos estos problemas durante este curso que viene y lo que se decida desde el punto de vista epidémico. Mi nombre, como muy bien me ha presentado ahora, Ángeles de la Torre, soy vicedecana de Movilidad y lo que se gestiona desde este vicedecanato es la internacionalización. Tratamos de facilitar al máximo el intercambio entre alumnos, sobre todo, pero también profesores, y en el intercambio entre diferentes países y comunidades autónomas. Desde esta facultad de medicina, la internacionalización nos parece fundamental, especialmente en estos días, en la actualidad y en el futuro. No hay fronteras, el mundo global, y es absolutamente necesario e interesante conocer cómo se trabaja, cómo se estudia en otros países. Desde el punto de vista sanitario o de todas las titulaciones que muy bien mis compañeros han comentado, las ciencias de la salud son dinámicas, se aprende día a día, constantemente aparecen nuevos datos, nuevas informaciones. Por lo tanto, cuanto más intercambio tengamos, cuanto más acceso y contacto con el exterior, con el mundo, mucho más aprenderemos, mucho más avanzaremos y mucho más seremos capaces de aportar al resto del planeta.
es nuestra facultad y nuestro campus de la salud es fundamentalmente investigador, clínico y básico. Como muy bien se ha dicho hasta ahora, es una universidad, es una facultad pequeña, pero realmente es muy grande en lo que respecta a la investigación. Todos los profesores somos investigadores, trabajamos día y noche para tratar pues, que esta calidad sea dada, y yo creo que lo estamos consiguiendo. Disculpad, porque bien. La movilidad, como os decía, hace referencia a la internacionalización y es la posibilidad de realizar estudios, una compañera vuestra me lo preguntaba hace un momento, estudios del grado que hayáis elegido, del grado en el que os hayáis matriculado en otro lugar, o bien en España, en otra comunidad autónoma, o en esta misma, en Cataluña, o en el mundo. Ya veremos detalles logísticos de cómo se consigue eso. Otro aspecto interesante es que el precio de la matrícula, estudiéis donde estudiéis, a través del convenio que tengamos en nuestra facultad, continúa siendo el mismo. Hay universidades en el resto del mundo con las cuales tenemos convenios que son bastante caras, que la matrícula pues, se eleva bastante. Sin embargo, la ventaja de esos convenios de movilidad que tenemos es que el estudiante, aunque se vaya a estudiar fuera de España, no tiene que pagar más. El precio es el mismo. Además, se os van a facilitar una serie de becas que van a apoyar bastante los posibles gastos que podáis tener. Claro, el moverse de país genera muchos gastos, pero desde esta universidad vamos a tratar de ayudaros al máximo desde el punto de vista académico y, por supuesto, también desde el punto de vista económico. ¿Cuándo comienza un estudiante a poder hacer este intercambio de movilidad? No en primero, por lo tanto vosotros el curso que viene no vais a poder hacer movilidad. En vuestro caso concreto eso es una ventaja, dado que desgraciadamente esta pandemia va a poner bastantes trabas durante el curso 2021 a estas movilidades, especialmente a las prácticas relacionadas con la movilidad. Cuando os toque a vosotros, probablemente, casi con un 100% de certeza, ya no habrá estas trabas y podréis realizar la movilidad perfectamente, como ha venido haciéndose hasta ahora. Lo recomendable es comenzar a hacer esta movilidad a partir de tercer curso, cuando ya hayáis adquirido unos conocimientos básicos de vuestra titulación que os permitan desenvolveros de manera óptima en cualquier parte de este planeta. Y yo os aseguro que la Universidad de Lleida, nuestra facultad, os lo va a permitir, dado que la formación es intensa, es dura, es completa. Las ventajas de realizar un intercambio o una movilidad son enormes. En primer lugar, os va a permitir pues, contactar con otros planes de estudio, otros estilos de enseñanza, otros lugares y otro contexto académico. Esto es absolutamente enriquecedor. Nuevos retos ayudan a desarrollar nuevos talentos o talentos o incrementar talentos que ya teníais previamente. También nos va a facilitar el contactar con nuevos compañeros, el incrementar vuestro espectro, vuestro campo social de amistades y de contactos tan importantes en el mundo profesional futuro que os esperará. Desde el otro punto de vista, os va a facilitar la posibilidad de visitar geográficamente nuevos lugares con el amplio conocimiento que eso conlleva. Vais a aprender de otras culturas, no solamente de la cultura del país al que vayáis en el futuro, sino de la cultura de los otros estudiantes que provengan de otros países que a su vez estudien en el mismo sitio al que vayáis vosotros. En relación a la empleabilidad, el programa Erasmus, supongo que a todos os suena y que comentaré más adelante, ha hecho un estudio global en los últimos años y ha concluido que los estudiantes que realizan movilidad incrementan su porcentaje o su probabilidad de empleo futuro, dado que desarrollan talentos muy requeridos por empresas, por hospitales. ¿Qué programas de movilidad os vamos a ofrecer? Básicamente, aquí está esquematizado, existe la movilidad nacional, el programa se llama SICUE y eso os va a permitir
viajar y estudiar en diferentes comunidades autónomas. Incluso en la comunidad, dentro de la misma comunidad de Cataluña, pues tenemos también programas de movilidad entre provincias. Y se puede realizar varios meses o un curso completo, o en el caso de medicina, como os diré más adelante, dos cursos completos. Pero no voy a adelantar más, cuando llegue os lo explicaré mejor. La movilidad internacional la podemos subdividir en dos partes. Uno, el famoso programa Erasmus, que proporciona la posibilidad de cursar estudios en Europa, y el que hemos denominado en la Universidad de Lleida PMP, que significa Programa de Movilidad Propio. Este es un programa propio, como su propio nombre indica, de la Universidad de Lleida, y nos permite pues, desarrollar acuerdos con otras partes del mundo que no sean Europa. ¿Cuál es? Bueno, dentro de todos estos programas también hay otras dos submodalidades. Hay un programa de estudios que incluye la matriculación en asignaturas teóricas y prácticas, pero asignaturas, y hay un programa meramente práctico, destinado a realizar ¿qué? Pues a realizar, por una parte, las prácticas asistenciales y el rotatorio, en el caso de los estudiantes de medicina, y en el caso de los estudiantes de ciencias biomédicas y de nutrición, os va a proporcionar la posibilidad de realizar el practicum y el trabajo de fin de grado, incluso el trabajo de fin de máster, por una duración de hasta 6 meses, que es absolutamente interesante, dado que los acuerdos que tenemos de prácticas, de estudios también, pero de prácticas, son con laboratorios internacionales de primera línea. Y como os he dicho, para nosotros la investigación es fundamental. Por lo tanto, lo que queremos es que os forméis bien y os vamos a proporcionar la posibilidad de iros a otros laboratorios que os van a dar la mejor formación actualizada en el tema bio que os ocupe, ya sea sanitario o ya sea biomédico o ya sea de nutrición. La duración de estas estancias oscila entre 2 meses y un curso académico, en el caso de los grados que duran 4 años, como nutrición humana y dietética y biomedicina, y en el caso de los grados cuya duración es de 6 años, como el de medicina, podéis utilizar hasta 2 cursos académicos para realizar programas de movilidad. Los que queráis, podéis combinar Erasmus con PMP, con SICUE, prácticas, estudios. Ahora diréis, vaya lío. No, no será lío, puesto que desde la Facultad de Medicina y desde el Vicedecanato de Movilidad, yo os aseguro que vais a tener una asistencia absolutamente personalizada. Estamos todos los días disponibles, ya sea presencialmente o online. Contestamos al día vuestros mensajes, los requerimientos que tengáis, de manera, ya digo, online, a través de plataformas, a través de correo electrónico o incluso vía telefónica. La asistencia que tenéis va a ser, como digo, un acompañamiento completo. Os vamos a actualizar y a preparar personalizadamente vuestros planes de estudio para ir al país de destino que escojáis. Vais a tener un seguimiento y un acompañamiento durante todo el tiempo que estéis en ese país de destino. Os surgirán problemas, pero no vais a estar solos, porque desde el Vicedecanato os vamos a estar ayudando y acompañando todo el tiempo. El grado de satisfacción hasta ahora ha sido máximo y tendréis ocasión de comprobarlo cuando en el futuro, si os matriculáis, siempre durante el mes de octubre, noviembre, iniciamos jornadas de movilidad también dirigidas o bien globalmente a los 3 grados y también de manera particular a cada uno de sus grados, de los grados que mis compañeros os han descrito, dado que cada uno tiene sus particularidades y peculiaridades. Tratamos todo, como digo, de manera completa, de manera personalizada, para que no haya problema ninguno. Existe una oficina de relaciones internacionales que gestiona toda la intendencia y toda la administración de todas las movilidades de la Universidad de Lleida. Trabajamos codo con codo con ellos. Funciona muy bien la internacionalización en esta universidad y es una etiqueta de calidad que nos distingue verdaderamente.
¿Dónde tenemos convenios? ¿Cómo se hacen los convenios? ¿Por qué no hay convenios con todas partes, con todos los países del mundo? Muy bien. Para realizar un convenio, primero tenemos que comprobar que, o queremos comprobar que el país y la universidad de destino a la que vayáis sea de calidad máxima, que nos garantice una formación igual o mejor que la nuestra y que podamos homologar y compatibilizar los planes de estudio. Estamos constantemente revisando convenios, estamos constantemente tratando de abrir otros nuevos y aquí os he puesto relaciones de países, pero fijaos, dentro de cada uno de estos países tenemos convenios con probablemente en muchos casos más de una universidad. Es el caso, por ejemplo, de Italia. En Italia tenemos convenios con multitud de universidades, el norte, el sur, este y oeste, muchísimas en toda esta colección que os hemos dicho, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, fijaos. Y esto de momento es así, pero no implica que cuando vosotros lleguéis haya probablemente más. Pero tenéis una gama enorme para escoger y para reformar y para hacer comentarios. Esto en lo que se refiere, mi esta diapositiva, al programa Erasmus. Respecto al programa PMP, resalto de momento estos países con los cuales los convenios han funcionado de maravilla: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, y tenemos en ciernes también convenios con Canadá y con Estados Unidos. No obstante, para realizar el programa de intercambio de prácticas, sí que tenemos contactos con todo el mundo. Ahora, concretamente, lo que os estoy mostrando son convenios de estudios que son muchísimo más complicados. Y, finalmente, en lo que respecta a España, pues tenemos conciertos con prácticamente todas las comunidades y las que nos faltan, pues estamos en ello y esperamos que cuando vosotros estéis ya disponibles, ya podéis escoger si en cualquiera de estas comunidades. En la jornada de la mañana, una persona me ha preguntado cuántas plazas hay para los estudiantes. Mirad, pues eso depende del sitio de destino. Cuando se realizan los convenios, también es algo bastante complejo porque hay que contactar con cada una de las universidades y cada una de las universidades pone sus condiciones. Entonces, dependiendo del destino, podemos tener muchas plazas o pocas plazas. Pero, insisto, en el país de destino considera que hay más de una universidad en muchísimos casos disponible, así que no es problema que en una universidad no haya plazas, porque seguramente en otras sí que la habrá. Lo que sí que os garantizo es que hasta este momento, hasta este curso, no se ha quedado fuera ningún estudiante. Todos los estudiantes, incluso han sobrado plazas, todos los estudiantes que han querido han tenido plaza y en el caso de no haber podido conseguir la suya, se le ha recolocado en otra. Los criterios para conseguir una plaza de movilidad pues son las notas, los títulos en diferentes lenguas, ni que decir tiene que es interesantísimo que tengáis un buen nivel de inglés y los certificados académicos de inglés, mínimo el B2, si tenéis el C1 muchísimo mejor, y de otros idiomas, pues claro, todo eso va sumando, ¿no? Pero de todo ello, pues ya os informaremos oportunamente al inicio del curso. Si os matriculáis, tendremos jornadas donde se os detalla de manera muchísimo más exhaustiva. Para ahora es demasiada información en un solo momento y para que os quedéis pues con toda la información, no tengáis dudas. De todos modos, insisto, estamos a vuestra disposición para responder mensajes, para atenderos. Ahora mismo cara a cara no, pero sí, como digo, vía telefónica en todo momento y bueno, nos interesa que estéis contentos y nos encantaría que os unieseis a nosotros durante el curso que viene. Yo estoy encantada de estar aquí con vosotros. Una vez más, reitero las disculpas por los problemas técnicos que ha habido al inicio. Gracias a mis compañeros por las estupendas exposiciones que han hecho y cedo otra vez la palabra a la doctora Casanovas, la decana de nuestra facultad. Muchas gracias. Muy bien, gracias, María Ángeles. Yo creo que podríamos empezar el turno de preguntas chat, si queréis. Y aquí está Laia Codina, que la veo ahora mismo. Laia, ¿te puedes conectar? A ver si Laia se puede conectar. Ay,
¿Cómo se hace? ¿Algú sap com se fa? ¿Per donar-li permís? ¿Cómo se hace? ¿Ho saps, Judit, com es dona permís a la Laia per entrar? No, al matí ha parlat un moment, ja no? Està, ja me n'heu donat, em sembla. Ah, vale. Molt bé, pues algú que està aquí deu haver una caritativa que està aquí. Jo he donat jo. Ah, molt bé. Pues l'ànima caritativa del Gerard. Laia. Hola. Veiem. Vale. Vols dir alguna cosa, Laia? Hola, sí. Sí, jo em connectava... Bueno, jo sóc la Laia, estudiant de 6è de Medicina, i em connectava perquè, clar, una, de vegades vas a les portes obertes, jo me'n recordo quan hi vaig anar, i deies, sí, sí, ens ho estan pintant tot molt bonic, però realment jo no sé fins a quin punt és així, no? I era per dir-vos que us podeu creure tot el que us han dit. Realment, a mi, si em demanessin, tornaria a estudiar Medicina a la Universitat de Lleida, la resposta seria sí infinites vegades, sense cap mena de dubte, i és un sentiment bastant generalitzat entre aquesta carrera i la resta, tant de, dins de la facultat, Biomedicina, Nutrició, etc., com a altres facultats. I no sé, la veritat és que des d'un punt de vista d'estudiant, i el que us puc dir és que és una universitat que es fa tanta pinya perquè, com deien ells, és molt petitona, no? I això fa que coneixis algú. Des de primer sisè, segur. I a més, per exemple, la Maria Àngeles de la Torre o l'Anna, que dius, home, són eminències dins de la facultat, no m'atreviria a parlar amb ells. Doncs aquí a Lleida sí que es pot, perquè aquesta proximitat fa que siguin superaccessibles per dubtes i per tot el que sigui necessari. I que si teniu qualsevol dubte, no dubteu més, perquè estem aquí per ajudar-vos i pel que faci falta. I del que deia els programes de mobilitat, jo vaig anar a la República Txeca, a Praga, d'Erasmus, i la veritat és que va ser tot superfàcil. I a la que teníem un petit problema, era molt fàcil escriure un correu i que en 2 dies estigués tot solucionat. I realment és que el que us han dit és 100% veritat, i res, si teniu qualsevol dubte, jo ara estaré al chat aquest de la pàgina que posa parla amb un estudiant, aquest estudiant sóc jo, i que no tingueu cap por a obrir-me i a demanar-me qualsevol cosa. Gràcies, Laia. Sembla que sigui un muntatge, parece un montaje, però no és ningú muntatge. Entonces, Laia ya se contactará. No, de fet, no ho és. Laia se contactará con vosotros, a través del chat, para cuando se cierre. Teníamos hora hasta las 5. Igual se alarga un cuarto de hora más, pero después se va a cerrar automáticamente, o sea que aprovechar para hacer preguntas si tenéis cualquier duda, cualquier inquietud o lo que os interese. A ver. No hay dudas, a través del chat tenéis que plantear las dudas. Sí, a través del chat, por favor. Y preguntas, curiosidades. ¿Cuándo es la preinscripción? Estas cosas administrativas a mí se me escapan un poco, y más este año, que cambia todo bastante, ¿no? Sí. No sabemos cuándo va a ser la preinscripción. Porque, claro, de entrada ya tenéis que pensar que la selectividad se ha retrasado, ¿no? Que va a ser del 7 al 10 de julio y entonces, pues la preinscripción os tendréis que ir metiendo en la página web de la Facultad de Medicina y verlo. De entrada, lo que sí que os podemos decir es que esto es una cosa que se aprobó esta semana con el vicerrectorado de ordenación académica, que los de primer curso van a empezar la última semana de septiembre.
Probablemente no sabemos exactamente el día porque no tengo un calendario, pero tampoco nos han dicho cuándo, pero sobre imaginaros la 29 y 30 de septiembre, no sé si hay, ahora imaginaros, no sé si cae el domingo, pero ya me entendéis. Se va a retrasar justamente por todo el problema que tenemos. Los demás cursos no, los demás cursos se iniciarán como se tenía previsto el 14 de septiembre. Hay un par de preguntas en el chat sobre medicina, sí, sobre los grupos de teoría y prácticas y sobre la física y la química. Molt bé, Aina. Diu, com es distribueixen el número de persones a les classes teòriques i pràctiques en medicina? Bé, en aquest cas, les classes teòriques este año probablemente van a ser, como ya os he dicho, al menos el primer semestre. Seguiremos las instrucciones, como os he dicho al inicio, de la Dirección General de Universidades y iremos sabiendo qué es lo que tenemos que ir haciendo. De entrada van a ser semipresenciales. Eso significa que muchas de las clases teóricas se van a realizar de manera virtual y si podemos realizar clases en el aula adaptadas en las cuales no cabrá toda la gente, sino que ya tenemos instrucciones que solo podrá haber en las aulas un 40% de los estudiantes, el resto se tendrá que contactar online, el resto se conectarán online, pero entonces se harán turnos diferentes durante la semana. Esto sería lo que nos gustaría, o sea, que hubiera una parte de presencialidad en el aula. Eso dependerá de si podemos y tenemos tiempo de hacer estas adaptaciones. El decanato está trabajando en este sentido. Lo que sí que va a ser presencial van a ser las prácticas, esto creo que lo he comentado al inicio, y las prácticas van a pensar que los grupos de prácticas generalmente son de 20 alumnos. O sea, que nosotros repetimos las prácticas de 5 a 6 veces, y depende del número de estudiantes que haya, entonces las prácticas suelen ser de 20 alumnos, pues los dividiremos en 10. Bueno, esto supondrá un esfuerzo muy importante, pero también tenemos claro que cuando se hacen las prácticas con menos gente, las prácticas son mucho más fluidas y mucho más eficientes, y se podrá reducir el tiempo total porque evidentemente detrás vienen otros profesores con otras asignaturas. Pero esto lo estamos estudiando a fondo y lo tenemos bastante claro. Los seminarios a grupos pequeños o medianos también probablemente se podrán hacer presenciales. Pero de entrada tenemos que pensar en un primer semestre que vamos todos dirigidos por el tema de la pandemia. Y veremos hasta qué punto podremos hacer presencialidad o docencia virtual. ¿Vale, Aina? A ver, dice Montserrat Soler Serra, hola, la física y la química tienen un papel muy importante en la carrera de medicina, tienen interés por la carrera, las surtidas y la biología, pero me tiran una mica enrere aquestes matèries y no sé si son muy importantes. Bé, Montserrat, la física está integrada con la fisiología en una asignatura de primero, que es estructura y función celular. Hay otras facultades que dedican más créditos a la biofísica. Nosotros lo tenemos integrado con esta fisiología. Se le ha dado menos peso. Y yo no sé si es porque has estudiado no química en el bachillerato, pero bueno, de entrada yo creo que no debería darte miedo enfrentarte con una química. Con una biofísica, desde luego, no tienes que tener miedo. Creo que puedes... No. ¿Sí? ¿Sí? Porque realmente, desde la perspectiva de estudiante,
a mucha gente le da mucho miedo, pero por la experiencia de haber visto a mí misma y a mis compañeros, realmente la carga que tienen al final es muy relativa. Es decir, incluso gente que no hizo física y mates ni química de bachiller, que ha entrado por otras vías, se lo sacan y con un poco de ganas no será ningún impedimento. O sea que realmente por esto estés tranquila, porque tienes mucho soporte por parte del profesorado y por parte también de tus compañeros, y si estos son tus dudas para entrar o no, que no te echen para atrás, porque realmente no tendrás ningún problema. En esta universidad al menos hay poquita carga en medicina, y nada, para resolver esto. Gracias, Laia, por tu experiencia personal. De todas formas, estamos hablando de estudiantes con unas notas excelentes, elevadas, y no creo que esto tenga que suponer ningún problema para vosotros. Hay una pregunta de Julia Sorribas sobre las clases semipresenciales. Yo creo que ya lo hemos explicado. Y ahora, a ver, a Judith. Si puedes comentar. Abril, que comenta sobre prácticas que no sean dentro del laboratorio. Prácticas que no son dentro del laboratorio, podemos pensar, por ejemplo, en prácticas en aula informática, que tendremos algunas en asignaturas como la proteómica, como la bioinformática, obviamente, bueno, en varias más también habrá alguna pincelada. Siempre ha habido este tipo de prácticas y las seguirá habiendo. El tema de la semipresencialidad nos complica esto un poco, porque el aula informática es relativamente pequeña, hay que hacer más grupos, vamos a ver cómo lo adaptamos, pero habrá y ha habido en el grado y seguirá habiendo. Luego podemos también pensar en prácticas tipo caso clínico, que en gran medida muchas asignaturas tienen seminarios donde se discuten casos prácticos dentro del contenido de la asignatura, que creo que también estaría relacionado con esto. Y es que no sé muy bien, Abril, si la duda es sobre las prácticas estancias o sobre las prácticas dentro del grado. Sí, no sé si te he contestado bien la duda que tienes. ¿Abril? Bueno, si no, sigo con Dunia, que veo también una duda, y Abril me dice algo más, sobre cuál sería la diferencia principal entre biomedicina y biotecnología. Bueno, las dos son carreras relacionadas con la biología, pero yo creo que biotecnología lo que tiene... Soy también profesora del grado de biotecnología, al margen de lo que estoy aquí hoy como coordinadora de ciencias biomédicas. Dentro de la biotecnología hay distintas ramas en la carrera. Dentro de la biotecnología hay una rama más biomédica, una rama más quizás centrada en procesos industriales, en producción de ganado, en cultivos vegetales. Por tanto, la biotecnología en este sentido sería... tendrá un énfasis más sobre la distinta tecnología que podemos aplicar a distintos ámbitos, siendo las asignaturas biomédicas una parte pequeña de lo que sería el grado, por decirlo de esta manera. Y en biomedicina, pues estaremos más centrados en diferentes patologías, diferentes mecanismos o procesos relacionados con las células y en función normal y en patológica. Por tanto, más ya centrado en la rama biomédica. No sé si queréis añadir algo, no sé si me explico muy bien. María Ángeles, que tú también eres profesora de biotecnología. No, yo creo que te explicas muy bien y básicamente yo creo que es eso. En biotecnología también se incluyen estudios relacionados con las plantas, con los animales y bastante destinada a la producción. Ya como tú muy bien has dicho, Judith, pues lo que has explicado, ¿no? La biomedicina, vale. la perspectiva más médica y más relacionada con la salud y la investigación, ¿verdad? Uh-huh. Vale, dice Abril que las prácticas dins del grau, ya o sea, lo que os digo, dentro de cada asignatura tiene unas prácticas. Estas prácticas podrán ser de laboratorio o podrán ser de laboratorio y de aula, ¿vale? Y esto, pues, habrá asignaturas como, por ejemplo, las físico-matemáticas, donde no hay prácticas de laboratorio, son prácticas de aula y, por tanto, son problemas y seminarios. Y en otras habrá de los dos tipos. Eso es así en nuestro plan de estudios. Detalles de este tipo los podéis encontrar en las guías docentes de todas las asignaturas si pasáis un ratito allí entrando en el plan formativo y ir mirando. A ver, ¿hay más para mí? Ah, horario de nutrición mañana o tarde. Nutrición generalmente el horario es de tarde.
Pero también os quiero dar un toque de atención en este sentido, que los horarios que hemos ido llevando vamos a intentar mantenerlos, pero estamos todavía a ver cómo encajamos todas las piezas para tener los horarios del curso que viene. Por tanto, podéis ver los horarios de los cursos pasados, tanto para nutrición, medicina o biomed, en las páginas web, pero vamos a ver cómo encajamos la falta de espacio físico en el horario del año que viene. En general, nutrición por las tardes, ciencias biomédicas, primero y segundo por las tardes y tercero y cuarto por las mañanas. Es así como lo hemos hecho siempre. Y respecta, Marta, entre las surtidas... Perdona. Un moment. Una pregunta que diu, el Genís, el nombre de places per entrar als graus és sempre el mateix o varia depenent de l'any. Genís, el número de places es más o menos el mismo. Las plazas ofertadas son para medicina 110 y para los grados de ciencias biomédicas y de nutrición 45. Lo que pasa es que sí que hay cierta variabilidad. Depende de la demanda que tengamos. Realmente la demanda es bastante más alta que la oferta. Pero claro, tenemos diferentes asignaciones. Llegamos hasta a la cuarta asignación. Y esto es porque muchos de vosotros os preinscribís en diferentes facultades. Y muchos venís de diferentes partes del Estado español, sobre todo en el caso de medicina. Y claro, si os aceptan en otra facultad que está más cerca de vuestra casa, cosa que me parece absolutamente lícito, pues os borráis de medicina. Entonces va corriendo estas décimas o centésimas en muchos casos y tal. Este año en cuarta asignación, al final quedaron unas cuántas plazas libres, pero ya se habían cerrado los plazos de matrícula en caso de medicina, ¿eh? Pero fue excepcional. Pero normalmente lo que tenéis que pensar es que la oferta es esta. Varía poquito y se dejan plazas libres en función de si la gente se recoloca en otras universidades, con lo cual por eso vamos encajando a los siguientes. ¿Vale, Genís? No sé si te ha quedado claro lo que te he contado. Marta pregunta sobre las salidas profesionales en biomedicina, si hay alguna que mezcle investigación y trato con el paciente. Bueno, yo creo que en realidad, yo creo que muchos ámbitos, muchos grupos de investigación, a ver, trato con el paciente, quizás estaríamos entrando en el mundo de los ensayos clínicos ya para tener un trato directo, pero en cierta medida los grupos, digamos, de investigación translacional, que decimos que son aquellos que están tratando temas relacionados directamente con alguna enfermedad, en cierto grado todos ellos van a tener algún tipo de contacto con el paciente. Quizás los que más, los que ya tengan acceso a ensayos clínicos, datos de ensayos clínicos, dependerá del grupo de investigación. Si es un grupo de investigación que se encuentra en un centro hospitalario, yo creo que este trato, en cierta medida, va a estar siempre implícito. No sé si vosotras pensáis, igual estoy contestando bien la pregunta, Marta. Bueno, y otra Marta, no es la misma, supongo, gracias, de res, no patiu. Una otra Marta que pregunta sobre la industria biomédica. Cuando hablo de industria biomédica me refiero a industria que, por ejemplo, esté dedicada pues a la fabricación de pequeño equipo que sea útil para el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, podríamos pensar en mejorar la tecnología para medir la glucemia, la glucosa en sangre en un diabético, pues a lo mejor aquí puede tener una importancia tener un biomédico en la empresa que nos ayude a mejorar este equipo que se está diseñando, implementando. Se me ocurre este, pero seguramente y cada vez más van a haber más industrias biomédicas que intenten proporcionar pues equipos más manejables, que los pueda utilizar el paciente sin necesidad de ir al hospital y que sean de utilidad para el monitoreo de distintos parámetros bioquímicos, metabólicos en el paciente. Se me ocurre este ámbito de industria biomédica, seguro que hay más que ahora no me vienen.
Sí, de medicamentos, todo lo relacionado con las empresas de medicamentos, no solamente son los farmacéuticos, ¿verdad? Sino los biomédicos tienen una formación integral y sobre todo una formación profundísima en todo lo que se refiere a manipulación molecular. Entonces, cada vez son más queridos en las empresas farmacéuticas. Desarrollo de nuevos medicamentos utilizando información de la estructura de las proteínas, etcétera. Nuevas terapias para acceder a atacar el mecanismo alterado en una enfermedad, sí. Farmacéuticas, por tanto. Gracias, María Ángeles. Dejadme esta pregunta para mí. La de Gemma Casas. Gemma, me gusta mucho que hagas esta pregunta porque es mi caso. Yo estudié medicina, soy doctora en medicina y cirugía, dediqué muy poco tiempo de mi vida a la asistencia y después me pasé a la investigación y ahora soy neurocientífica y en mi grupo concretamente, que es el grupo de patología neuromuscular, el 80% somos médicos, o sea que esto no es tan raro esto que dices. Sea como sea, cualquiera de estas posibilidades, bueno, te darán salida profesional. El doctor Gerard Piñol creo que quiere decir algo al respecto. Bueno, el mío es un caso un poco parecido, pero distinto. En mi caso, no sé si es tu caso, Gemma, yo también entré en medicina con la idea de acabar haciendo investigación. Y de hecho, cuando terminé la carrera, que era entonces, me planteé si presentarme al MIR o no, porque me quería quedar en el laboratorio de la doctora Casanovas. Al final acabé escogiendo un camino un poquito más largo, que era presentarme al MIR, hacer una especialidad. Y ahora estoy intensificado, de hecho ahora no veo pacientes y hago investigación. Bueno, los caminos son múltiples. Algunos son más largos, otros son más cortos, pero si te gusta la investigación, la vas a poder hacer, ya sea más básica, siguiendo un camino, o más aplicada. También es importante esperar porque, bueno, menos en mi caso, que iba muy dirigido a la investigación, a medida que fui tratando con los pacientes, pues cada vez me ha gustado más la clínica. Entonces, bueno, ahora he conseguido un equilibrio, ¿no? de ver algunos pacientes y poder investigar, con lo cual estoy muy contento. O sea que la respuesta es que sí. Si haces biología, después no podrás ver pacientes, pero si haces medicina podrás ver pacientes y a lo mejor hacer investigación. Bueno. ¿Tenéis más preguntas? Mientras os animáis a hacer alguna pregunta más, parece que vaya a hacer un poco de marketing, pero os diré que yo cuando vine a estudiar medicina en Lleida, hace muchos años la ciudad no tenía nada que ver con el aspecto que tiene ahora. Me pasaba el día llorando porque yo soy de Gerona y les decía a mis padres por teléfono, pero ¿esto qué es? Bueno, ha cambiado mucho, no tiene nada que ver la ciudad, pero es verdad que Lleida no tiene un atractivo turístico o geográfico como tienen otras ciudades de Cataluña, como puede ser Girona, como es Tarragona con el mar y Barcelona, por descontado, por ser una gran ciudad. Pero yo me fui muy poco tiempo y volví a Lleida y ahí estoy. Y se vive muy bien, la vida universitaria es muy cómoda, yo creo que Laia es la que os puede explicar más bien esto. Es muy cómoda para la conciliación, para estudiar, es de las capitales de Cataluña, pues la más asequible en alquileres, en las residencias que hay, bueno, y se vive muy bien. A ver si hay alguna pregunta más.
Sí, la verdad, perdón. Lo que dice Ana es totalmente... De hecho, yo he estado estudiando y trabajando toda la carrera y me, o sea, con eso y con... Muy bien, y el hecho de ser pocos puedes vivir de forma tranquila. Y antes también me preguntaban, pero ¿se puede tener vida social y estudiar medicina o biomedicina o nutrición? Pues la respuesta es sí, y realmente aquí estamos. Se talla, Laia. No se te oye. Vale, se me ha cortado, ¿no? Ahora. Vale. No, pues eso que decía, que el hecho de que sea pequeñita también hace que si trabajas o tienes cualquier problema, sea muy fácil dirigirse a los profesores, poder hablar el cómo hacerlo y que se adapten un poco. Y la verdad es que aún trabajando y estudiando sí se puede tener vida social y bueno, que os lo podéis pasar muy bien. Yo creo que relativizar un poco, ¿no? Organizarse y al final, si es una cosa que te gusta, encontrarás el tiempo para todo. Y también mantened vuestra salud mental, de verdad. O sea, no os obsesionéis. Si algún día algún examen va mal, no pasa nada. Es un papel. Se estudia más para el siguiente, se supera y ya está. O sea que realmente, si es lo que os gusta, no tengáis miedo, porque la verdad es que, nada, yo ahora con esto, el tema, estoy trabajando en una residencia y me siento súper preparada por la universidad y estoy contentísima. O sea, de verdad, que no os asustéis, que si es lo que os gusta, luego llena muchísimo. Y nada, y lo del alquiler también importante, que aquí es súper económico. O sea, realmente yo ahora estoy en un piso que tiene dos balcones, una terraza, un comedor gigante y estoy pagando 150 euros al mes con gastos incluidos. O sea que hay pisos que están muy bien y que son súper económicos. Y esto es un gran puntazo para los estudiantes y para las familias también. O sea que la verdad es que Lleida como ciudad tiene cosas muy buenas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no hay ninguna pregunta más, bueno, daros las gracias. Muchas gracias por haberos conectado. Gracias por estar aquí. Y nos gustaría muchísimo que siguierais con nosotros. Y ahí estaremos trabajando para nuestros estudiantes, que es nuestro objetivo principal. Moltes gràcies a tots i fins aviat a poder ser. Gràcies a tots. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo.